Hello guys, good evening. Hi, good evening. My name is Alejandro Narbona. Thank you very much for logging in. How's it going today, guys? ¿Cómo están? Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello. Yes, good evening, teacher. Good evening. I am Good Blanca. Good evening, teacher. Hey, Roberto. Hey, Blanca. Thank you very much for logging in on time. All right. So, as far as yesterday, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question about yesterday's topic? De las WH questions with do? I'm sorry, with no. Verb to be? No, teacher. No? 100% claro. Good, good, yes. Yes. Okay, very good. All right, so in this case, we're gonna start here. Give me just a second. Un segundito para poder poner okay. La de ahora. Okay, let me go ahead and check. Recommendation, guys, como recomendación, traten de no salir de casa porque casi me mandan al bote. Por andar en el súper. Oh. Ya me tuvieron como 20 minutos, andaba algo lejos, así que tómenselo en serio. Que sí okay. Los pueden llevar, yo estuve cerca. All right. Después all right. después de ese comercial, after that commercial, let's go ahead and read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Very good. Muy buena pronunciación de la V, de la V de Victor. Lesson participants. Lesson objective. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. Correct. Notice es como darse cuenta. All right, very good. So, en esta clase los participantes escucharán, se darán cuenta, o sea, entenderlo, y usarán la entonación adecuada en las preguntas, ¿ok? Eso es algo que hemos venido trabajando, que siempre yo les digo, rising intonation, falling intonation, etc. All right, so, read it with me, please. Pronunciation. Pronunciation. Intonation in questions. Intonation in questions. Good, good, good. So let's go ahead and mute your microphones and let's pay attention. It's a short video. Okay. Como les mencioné antes, estaba teniendo problemas con el internet y parece que siguen. In this lesson, participants would listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Oh, I was muted. Although, yeah, I noticed. Thank you. Although this topic is a little bit confusing, it's just a matter of practice, okay? Este tema tiende a ser un poquito confuso, pero es cuestión de práctica, okay? So, okay. Here, acá. Pretty much, we're gonna do this. Nope, it's not this one. Give me a second. Mm-hmm.
No. All right. Anyways, estaba tratando de hacer acá un algo, pero aquí estamos. ¿Pueden ver la flecha que estoy dibujando? Sí. Yes, teacher. Okay, no es la más bonita, pero me entienden, ¿verdad? All right. So, first of all, we're going to practice with this. Sorry about my ugly arrows. Lo siento por mis flechas feas. Now, here we're going to do it this way. En cuanto a pronunciación al principio, para que nosotros vamos a entender, está bien exagerar. Okay? Y luego con la práctica se va haciendo un poquito más natural. So, traten de decirlo exactamente como yo. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Watch TV? Ajá, exactly. Así como yo, despacito. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Very good. Do you like music? Do you like music? Aha, we go up. Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? Good. Si se fijan, extendemos un poco la última vocal y el pitch de nuestra voz sube un poquito, va para arriba. Now, right now, just listen. Don't repeat. No repitan ahorita. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Okay, good, good. Pero ahorita no repitan, solo tratemos. Okay, okay. Voy a hacerlo lento y luego normal. Okay? Y fíjense en la última sílaba cómo el tono cambia y va para arriba. Y siempre jalado. No repitan ahorita. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Va para arriba. TV, TV. Sientan como que le jalan la oreja, así le digo yo a mis estudiantes. TV, y así, de lado, right? Next one. No repitan, solo escuchen. Despacio, normal. Do you like music? Do you like music? Do you like music? Do you like music? Hey, Roberto, do you like music? Blanca, do you like music? Do you like music? Siempre subiéndole la última vocal. Music? Music. Como que le jalan la oreja ahí. Right? Okay. Very good. Do you like music? Good. So, say it with me. Do you like Coca-Cola? Say it with me. Díganlo conmigo. Do you like Coca-Cola? Do you like Coca-Cola? Do you have a cell phone? Do you like cell phone? Do you have a cell phone? Good. So, vamos para arriba siempre en intonación. So, now I need you to please repeat after me. Do you like to watch TV? Everybody, todos, do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Do you like music? Do you like music? Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? Very good, very good. Are you happy? Are you happy? Are you sad? Are you sad? Are you Roberto Mejia? Are you Roberto Mejia? Are you Blanca? Are you Blanca? Do you know Lisette? Do you know Lisette? Is Johnny your friend? Good. So, como pueden ver, todas las preguntas que sean de yes or no, obviamente, do you like Johnny? Es sí o no, pero la persona a la que le preguntan, oh, I hate Johnny, yo detesto a Johnny. ¿Ok? Pero no a ti, Johnny, a otro Johnny. ¿Ok? Entonces, la persona puede contestar como ellos quieran, pero lo que se espera es que la persona a la que le estamos preguntando diga sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. En esas, acuérdense, la entonación va para arriba, como que le jalan la oreja. ¿Ok? Now, let's pay attention to WH questions. Here we expect long answers.
En las preguntas WH vamos a esperar respuestas completas. ¿Y qué es una respuesta completa? Prácticamente sujeto, verbo, complemento en afirmativo o negativo. Y es una oración, un statement. So, vamos acá. What programs do you like? No repitan ahorita. What program? Perdón. Don't worry. Gracias por... What programs do you like? What programs do you like? What videos do you like? What videos do you like? Which musical instrument do you play? Which musical instrument do you play? Okay. Sean honestos. ¿Escuchan alguna diferencia? No. Bien. Ahí está. Me gusta que sean honestos porque el 99% no lo escucha. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. Tenemos... Les voy a decir, como está bien, pongan atención a mi pantalla, de mi imagen, porque les voy a hacer así y acá. ¿Ok? ¿Saben qué? Cambio de planes. Esto sería rising intonation, de yes or no, y esto sería falling. Para abajo, okay. Para arriba. ¿Estamos claros? Yes, teacher. So, voy a hacerlo primero todo para arriba, con las WH, que está mal, para que ustedes vean. ¿Ok? What programs do you like? 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 Like, like. Like, like. Es un poquito más, no se extiende tanto cuando vamos para abajo. Alright? Like, what programs do you like? Obviamente es más rápido cuando se habla. What programs do you like? Vamos para arriba. ¿Ok? Pero no es así. Tiene que ser por abajo. What programs do you like? What programs do you like? Siguiente. Esto está mal. Empiezo con lo malo. What videos do you like? What videos do you like? Like. Y ahora vamos como tiene que ser. What videos do you like? What videos do you like? Like, para arriba, like. Like, like. All right? Which musical instruments do you play? Para abajo. Which musical instruments do you play? Play. Play, play. Play, play. ¿Más o menos? ¿O todavía confundidos? Sí, o todavía, teacher. Ok, no se preocupe, que eso es totalmente normal. Roberto, Lisette, Johnny, ¿todavía confundidos? Yes. Don't worry about it, don't worry. Ok. So, prácticamente es como, do you like TV? TD. Es como más plano y se dice que va para abajo. Entonces, cuando vamos a hacer la entonación para arriba, vamos a hacer énfasis prácticamente en la última vocal. TV. Pero ahí no hay vocal, ahí solo consonantes hay, TV. Exacto, pero sí se pronuncian, aunque no haya vocal. Entonces, cuando usted dice T, porque el sonido, ok. Y aquí vamos, una cosa es el nombre de la letra y otra cosa es la pronunciación. Y ahí tiene un muy buen punto, Blanca. Aquí no quiero que se confundan en eso. Me voy a acercar un poco. La consonante... El nombre es T. T. Y aquí movemos la boca. T. T. Lleva vocal la pronunciación del nombre. Pero el sonido es. ¿Ok? Entonces, ese es el sonido de la letra. Y el nombre de la letra es T. Como con la letra V. El nombre es V. Y aquí tenemos la vocal. V, porque el sonido es y ahí no hay vocal. Entonces, no sé quiénes de ustedes son padres, también eso es igual en español, que a los niños al principio les enseñan no el nombre, sino el sonido. Right? Entonces, a usted les puede llegar su niño o su niña, ¿y qué letra es esta? Ah, esa es la P, hijo, el nombre. Y les va a decir que no, esa es la. Porque a los niños se les enseña primero el sonido en vez del nombre. El nombre es P, el sonido es P, P,
pupusa, right? No vamos a decir piupiusa. ¿Me entienden lo que les quiero dejar saber? Yes, teacher. Ok, los veo tristes. All right, good. Don't worry. No espero que lo logren masterizar o entender a la primera, pero sí necesito que, si no lo tenemos todavía, busquemos videos de entonación en preguntas. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito. Dígalo. Podríamos decir que cuando estamos utilizando los auxiliares do and does, la entonación es hacia arriba, y cuando estamos utilizando las W equation es hacia abajo. Exacto, muy bien. Ah, ok. Ahí está, eso, exactamente. Excelente. Es como yo les decía, yes or no, oops, espérame. Yes, no questions. Como les decía el ejemplo, si esperamos un sí o un no, va para arriba. Si esperamos una oración, acá, una sentence, va para abajo. Exactamente lo que me estaba diciendo Roberto. Sentence. Now, ¿cuándo ocuparlo es importante? When to use it is important. Pero es más importante identificarlo. O sea, ¿cómo usarlo? Paso uno. Identificarlo, paso dos. Que logremos entender la diferencia. Y paso tres es, bless you, you said. Y paso tres es ya comunicarnos. So, vamos a hacer algo. Yo les voy a decir palabras con entonación hacia arriba o hacia abajo y ustedes me dicen qué es. ¿Ok? Para la entonación hacia arriba, para yes, no question, vamos a decir rising. Yes, no questions. Rising intonation. WH questions. Falling intonation. So, ¿cómo se dice que está subiendo? Ya se lo puse en el chat. Rising. Rising intonation. Rising intonation. Ustedes me van a decir rising, que va para arriba. Falling intonation, va para abajo. ¿Estamos claros? Yes. All right. Happy. Happy. Rising intonation. Ajá, rising. Pay attention. Happy. Para arriba. Following. What about this? Happy. Happy. Following. Falling. 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 Rising. Happy. Es más seco. Are you happy? Para arriba. Why is he happy? ¿Por qué está feliz? Why is he happy? Como que el estrés va antes de la última vocal. Happy. Happy. Ya el estrés va en la última. Ok. Ok. Segunda, ustedes me dicen, son palabras X, porque puede ser tanto con verbo, con nouns, con adjetivos, con cualquier palabra. So, blanca. Blanca. So. Blanca. Teacher. Ajá. Es que no entendí esa última parte, perdón. ¿Cuál parte? No se preocupe. Estaba preguntándome. No. Yo estoy, les ponía de ejemplo que podemos ocupar cualquier palabra. Rising intonation. Por eso ocupé su nombre. Perdón. No es que ok. Diciendo. Ok, ajá. Yo creí que me estaba preguntando. Entonces, no problem. Blanca. Rising. Blanca. Falling. Rising. Blanca. Rising. No, woman. Blanca. Esa es rising intonation. Y falling intonation sería blanca. Ok. Blanca. 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 No es. Ajá. Ahí va para abajo. Sí. Blanca. Se oye como plano, teacher. Exacto. Aunque se le conoce que va para abajo, right? Ahora vamos a tratar con Mejía. Y ustedes me dicen si va para arriba o para abajo. Mejía. Right. Mejía. 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 Rising. Rising. Exacto. Ahora para abajo. Mejía. Mejía. Falling intonation. Falling intonation. Okay.
Vamos con Lisette. Y aquí no me van a ver. Voy a bloquear el video. Ok. Ustedes me dicen. Lisette. Lisette. Calling intonation. Rising. ¿Quién da más? ¿Quién da rising. Más? Lisette. Rising. 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 Ajá. Ahora esta. Lisette. Lisette. Rising. Ah, rising. Exactly. Me los quise agarrar en curva y no pude. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Lisette. Falling. Falling. Ahí está. Es como más plana. Ya ven que con la práctica. Denme una, sí, cualquier palabra. Ustedes díganmela y yo se los hago en rising and falling. Garden. Va, vamos a hacer las dos. Play and garden. Ok. Play. Play. Rising. Play. Rising. Ajá, rising. Play. Extendemos play. La vocal y subimos un poco nuestro tono. Play. Play. Falling. Play. Falling. Falling. Exactly. Garden. Garden. Rising. Ajá. Garden. Falling. Garden. Falling. Falling. Exactly. Falling. Exactly. So, ahí vamos. Vamos con el siguiente. YouTube. YouTube. Bueno, la pronunciación YouTube. De YouTube es YouTube. 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 Falling. Falling, exactly. Ahora vamos con la rising. YouTube. 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 Rising. Good. Obviamente, guys. ¿Hoy sí van entendiendo un poquito la diferencia? Sí. Yes. Yes, teacher. Yes. Ok, very good. So, hoy voy a tratar nuevamente de agarrármelos en curva. Ok. En la próxima, después de esto, vamos a tratar de practicar. Paso número uno, que diferencie, que entiendan cuándo ocuparlo. Roberto, ¿cuándo ocupamos rising intonation? Cuando vamos a hacer responder yes or no. Ajá, cuando la pregunta es de sí o no. Johnny, ¿cuándo ocupamos falling intonation? When you use WH questions. There you go. When you use WH questions, correct. So, we understand when to use it. We understand the difference. After this, we're going to practice. Okay? Okay. So, let me see. You tell me. Do you have money? Do you have money? Yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. All right. Esa es, escuche nuevamente y me dicen si es rising or falling. Do you have money? Rising. Rising. How much do you have? Falling. Falling. Exacto. Very good. Hoy sí ya se van haciendo pros en esto. Johnny, do you like soccer? Falling. Racing. Racing, racing. Uh-huh. Racing. Do you like soccer? Racing. Racing, very good. Racing. What's your favorite team? Falling. 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 Now, no se enfoquen tanto en el what, sino en el final. Obviamente, okay. Si es con WH, sí va a ir con falling. All right. Y si es con do, does, are, cualquier yes, no question, va con rising. Very good. So, this is what we're going to do, guys. We are only, let me see. How many people are we? We are four. We're going to work in groups of two. Vamos a trabajar en grupos de dos. Y necesito que empiecen a hacer preguntas. I need you to ask yourself questions with answers. Okay? The question is going to be with answer. And I want you to practice the intonation. Okay? ¿Está claro? Any questions? No. All right. Very good. Let's go ahead and work in group of two. El sistema siempre me lo genera randomly. Y los voy a empezar a visitar. Van a hacer la mayor cantidad de preguntas que puedan. Okay. Y practicar entonación. All right, accept the invite, please.
The invite has been sent. Ya les mandé la invitación. It has been sent already. Riley, Seth, and Roberto are in. Lino is in. Johnny, Blanca. There we go. Oops. All right, sorry, Lino. Cerré los grupos sin querer. I'm sorry, guys. I'm sorry. I closed the groups by mistake. So in 30 seconds, we'll be able to go back. Perdón, Lino, Lisette, Roberto. Cerré los grupos sin querer. Ya los abro de nuevo. I have to wait 30 seconds. Sorry about that. Almost there. Three, two, one. Okay. All right, guys. Ahí le va de nuevo. I'm sorry. My apologies. There we go. Oh, sí. Accept it again, please. Okay, good. Lisette, Roberto are there. You know, Johnny. Blanca? Blanca, ¿me escucha? Hola, Blanca, ¿me escucha? I'm going to send you another invite. Hey, Blanca, can you hear me? ¿Me escuchas? Stay mute. All right, let me check the other groups. Voy a estar pendiente de usted para que se una al grupo. All right. Falling? Yes. Musical instrument, do you play? Un poquito más plano, do you play? Do you play? Do you play, exactly. Only. Okay, thank you. Okay. Your turn. What sports do you like? He said. Do you like? Un poquito más plano, like. Do you like? Mm-hmm. Falling? Mm-hmm. What cars do you like? Do you like? Más plano el falling intonation. Do you like? Ahí está. Mm-hmm. Falling intonation. Remember to give the answers too. Den las respuestas también. Ah, okay. Sorry. Okay. Okay, John. Do you like to play soccer? Is a falling intonation? No, I don't like playing soccer. I don't like to play soccer. No, because I don't. Okay. Do you like to play soccer? Aha, uh-huh, because I can't play soccer. Mm-hmm. Okay. Do you like movies? Is a writing intonation? And yes, I like movies. Okay. On my turn. Mm-hmm. Okay. I asked you some question, but you don't answer me. Only follow or rising, but you don't. But you didn't. You didn't answer me. Good job, Lisette. Good job. Uh-huh. In this one, Roberto, you are going to you are going to answer too. Tiene que contestar también. Okay.
The same question, Roberto. Do you like to watch TV? Good job. Muy bien, rising intonation. Yes. Do you like music? Yes, he said. Yes, I do. Yes, I do. Mm-hmm. Do you play a musical instrument? Instrument. Ment, para abajo. Instrument. Parece que no es para arriba, teacher, disculpe. Do you play a musical instrument? Didn't she say what instrument do you play? Perdón, entonces me confundí. Sí. Preguntó que qué instrumento toca o que si toca algún instrumento. ¿Liz? Que si toca algún instrumento. Ah, ok, entonces sí, okay. Ahí fue my bad. Good, good, good. Okay. Continue, aquí es de non-stop, una y una. Y ahí también estamos forzando de crear preguntas y respuestas. ¿Van bien? ¿Han entendido? Déjenme ver cómo va el grupo y regreso con ustedes. I'll be right back. Okay. La mañana de hacer. Ok. Pero continúa. Remember to answer the questions, guys, not just the question. Contéstenla. Okay. Yes. Do you like pupusas? Pupusas, un poquito más. Do you like pupusas? Okay. Do you like pupusas? Good, good, good. Yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Sorry. Is rising or falling? Is rising. 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 Mm-hmm. Rising. Okay. Do you want something to drink? Do you want something to drink? Do you want something to drink? To drink? Yes, I do. Is rising. Okay. Are you happy? Good, good, good. Yes, I am. is... Are you happy? Is rising? I don't know. Yes, it is. Are you happy? Is rising? Yes, it is. Rising. Okay. Okay, Blanky. Okay. It's wrong. ¿Quién me va a preguntar a mí o yo les pregunto? Okay. Usted. Yo, pero yo ya había preguntado, ¿no será que ahora me preguntan? Ok, pues. Practice makes perfect. Vamos turnando uno y uno, Lino. There you okay. Go. Contarle a Blanca. How old are you? Uh-huh. How old are you? Good. Yeah, right. Raining. Falling. Ah, no. Falling. Mm-hmm. Okay. Five, how old? ¿Qué edad tiene? Ahí puede inventar, no se preocupen. No le digo. I have 65 year old. There you go. Solo cambiémosle el I am en vez de I have. I am. Okay. I am. Okay. Ya soy de la tercera edad. Go ahead. Okay. Do you like play the guitar? The guitar. Do you like guitar. To play the guitar? Raining. Rising. Rising, perdón. No se disculpe, Blanca. Para eso estamos todos aquí. Okay. Y esa Johnny, dilo de nuevo, Johnny, pero ponerle atención un poquito a la entonación. Do you like to play the guitar? Do you like to play the guitar? Okay. Do you like to play the guitar? Good. Yes, I play the guitar. Yes, I do, sería. Yes, I do. Yes, I do play the guitar.
Yes, I do. Punto. Yes, I do. I play the guitar. I play the guitar. Good. Okay. Okay. Blanca, what kind of music do you like? Do you like? Muy bien, ya vamos entendiendo. Good. Falling. Good, good job. Answer the question. Please repeat. What kind of music do you like? Like. Why? Like. Why can I play the music pop. I like pop. Solo eso. I like pop. I like pop. Mm-hmm. Okay. Acuérdese, Blanca, del I like pop. I like pop. I like pop. Ahí no se usa ni artículo ni nada, teacher. No, I like pop. Así, solo así. Okay. Porque está dando, él le hizo una pregunta con WH. Entonces, cuando es WH, contestamos con una oración. Perfecto. Ok. Ok, Blanca. Where do you live? I live Santo Tomás. I live in Santo Tomás. Very good. I live in Santo Tomás. Ok, vamos bien. Sigan haciéndose preguntas, guys, que eso lo tenemos que tratar de masterizar ahora. All right? I'll be back in a couple of minutes. Let me work with the other group. Okay. Van bien. Johnny, enfócate un poquito en la entonación para arriba. En la otra estás bien. Lino, muy bien en la de abajo. También hay que trabajar un poquito para arriba, pero está un poquito más sólido. Blanca no la he escuchado, pero ahí tenemos a Johnny y Lino que le ayudan, ¿ok? Ya regreso. I'll be back. Pero sí, mariscos. Sí, seafood. Seafood, exactly. Seafood, okay. Seafood. I like it. Okay. What kind of sports do you like? Do you like? Tomás Flat. What kind of sport do you like? I like sport. Favorite is soccer. Okay. My favorite sport. Okay. My favorite sport is soccer. Good. And Formula One. And F1. Así dígalo. On F1. Mm-hmm. Okay. Dice. Do you like Rolling Stones? Do you okay? Like Rolling Stones. Do you like the Rolling Stones? Yes, I do. Okay. Do you like Red Hot Chili Pepper? Is it? Peppers? Yes. Peppers? Yes. I like. Ahí, Lizette, esa es una buena oportunidad para usted continuar con la conversación y no solo quedarnos en respuesta a pregunta. I like Californication, for example. I like Californication. I like, no me acuerdo casi las canciones de Red Hot Chili Peppers, pero ahí usted puede, oh, really, that's my favorite song. Y ahí pueden ustedes. Siempre que tengan algo más que decir, díganlo. Y así ustedes mismos, sin querer queriendo, van formando conversaciones. No se detengan en lo que yo les pido. Ok. Continue. Okay. What book do you like, Lizette? Do you like, para abajo. What books do you like? What books do you like? I like...
Separation books. I read a lot of books that Paulo Coelho. Oh, okay. And I like books about, I don't know it in English, but what, el octavo hábito, noveno hábito, about the... No sé si es el libro, porque no conozco el libro. A veces la traducción cambia. Como, por ejemplo, Mi Pobre Angelito es Home Alone, solo en casa. No es una traducción literal. Pero la traducción literal de lo que usted me dijo es My Eighth Habit or My Ninth Habit. No sé si es octavo o noveno. Yes. My Eighth or My Ninth Habit. Right. Yes. Thank you. And you... Roberto, what kind of books do you like? What kind of books do you like? Okay. My favorite books is no sé cómo se dice, demasiado humano, human, more human. Ajá, no sé. More human. Sí. And I don't see. No sé cómo se dice, más allá del bien y del mal, no sé. Beyond Good and Evil, perhaps. Como le di, como les explicaba, igual que la película, no sé si es así el nombre porque sí. No conozco el libro. Beyond Good and Evil. Beyond Good Beyond. And Evil. Beyond. 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 Roberto, sí. How many books do you read in the year? A year. A year. I read books this year, two. Okay. Because study, no sé cómo se dice, platform of Microsoft. Microsoft platform. Interesting. Good. All right, guys. You're doing a great job with the conversation. Traten de enfocarse un poquito. Muy bien con la conversación. Enfoquémonos un poquito más. Analicemos. Si es una pregunta con do or are, vamos para arriba. Exageremos la última vocal. Lizeth, Roberto. Y la otra es Roberto, Lizeth, es más plana. All right? Okay. Ayúdense en eso. Déjenme ver cómo va el otro grupo y a las 8:55 regresamos a la plataforma. All right? Okay. Good job. Yo estoy bien. Para esa pregunta, Blanca, lo único que usted tuvo que haber hecho era contestar con yes, I am, nada más. Porque recuérdese que el I am, usted lo va a ocupar para cuando el verbo to be es ser, estar o parecer. No, es que me confundí porque yo en la práctica, con la gente que me relaciono, a veces ellos dicen yes, ok. ¿Verdad? Y casi muchos usan eso. Entonces, me confundí porque ellos quizás no lo dicen como debe de ser, pero así lo... Que está bien, ok. Estoy bien, ok. Por eso me confundí. Pero sí, ya noté. Good debate, guys. Que ese puede ser, quizás, pienso yo, de manera informal. Pero de manera formal, para mí tendríamos que decir, yes, I am. Yes, I am. Teacher. Están haciendo preguntas con el verbo to be.
are you algo yes. más, vea. Este, sí, es que ya había duda. Uh-huh. Ok. Este, le digo de que, bueno, voy a hablar en español para darme a entender. Okay. Pero a veces cuando nos comunicamos y dice cómo es que estás, I am fine, uh-huh. I am okay. Yes. I am okay. O sea, yo lo he escuchado en los coreanos y en unos países europeos, incluso en Estados Unidos, pero no sé si lo están diciendo bien o es inglés informal. No, está bien. I'm okay. I am. Pero lleva el am. I am. I am okay. Ajá, yes, I'm okay. Okay, perfecto. Mm-hmm. O I am fine. Oh, I'm fine, exactly. So those I'm are two fine. Different okay. two ways of answering. Dos maneras okay. de contestar. Perfecto. Mm-hmm. Ok, continue. Johnny o Lina. Okay. Blanca, does she live in Canada? Does she live? Does she live in Canada? Esa Canadá está muy plano, estamos para abajo. Does she live in Canada? Acordémonos que okay. cuando vamos para arriba es como que exageramos un poquito la última vocal, el sonido. Canadá, Canadá. Más flat. Canadá. Okay. Mm-hmm. Okay. No, I'm not in Canada. I live in San Salvador. Okay, but she. Does she live in Canada? She live in Canada. Mm-hmm. She live in Canada. Okay. Okay. Lino, ask the question again, please. Perdón, Johnny, ask the question again. Okay, Johnny. Does she lives in Canada? Canada? Does she live in Canada? Mm-hmm. Yes, she does. Yes, in this she case, does. She is raising. Okay, yes, she does or no, she doesn't? Yes, she does. Okay, good. Sin parar, guys. Aquí tenemos que aprovechar okay. el tiempo, non-stop. Okay, Johnny, how many children do you have? Good, good, good. Repeat, please. How many children do you have? Children. Se escucha cortado. Okay. Okay. How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? How many children do you have? No sé si me escuchan, pero no logro escuchar. No, no, no. All right, don't worry. Sí, se le escucha a usted, sí. Yeah, we can hear you. Okay. Hello. Johnny, ¿nos escuchas? Johnny. Cortado, Lino. Okay, Lino, in the meantime, ask Blanca. Okay. Hello. No. Yo creo que no. Se le fue la señal a Johnny. Uh-huh. Pregúntale a Blanca para mientras. Tenemos un minuto más para un par de preguntas. Can you hear me? Es que se le oye cortado. No sé si... Que, all right, como but que se le respirando un león, se escucha. All right. Okay, guys, let's, due to the time, let's go back to the main room. Okay? Okay. I'm sorry. We have... Yeah, don't worry, don't worry. Let's go back to the main room. Hola. Alrighty, guys. So, is this topic difficult? ¿Es este tema difícil para ustedes? Todos están en mute. You're all in mute. You're all muted. Es de práctica, teacher. Lo que pasa es que hoy ha estado fallando el sistema. Yes. So we have a terrible internet connection. All right, porque guys. Entre más repite, más fácil se le vuelve. Mm-hmm. Exactamente. Tratemos de buscar videos. Voy a tratar de subir un video de esto porque créanme que
Tengo varias peticiones de videos. Hoy salí en una misión suicida para comprar comida y no tuve tiempo. Así que, señores, cuídense. Aparte que estamos en una situación muy difícil, les agradezco que se estén conectando. Tenemos que estar fuertes cuando todo esto regrese. Y el inglés, la verdad, tanta paranoia, a veces tenemos que cuidar lo psicológico. Entonces, el inglés, a mí hacer esos videos me ayuda bastante para no volverme loco. Les recomiendo lo mío. En su casa, cocinen, siempre tengan una rutina diferente. Para poder sobrellevar esto, y créanme, ayuda bastante. Lo otro, por experiencia personal, casi me llevan ahora, andaba aproximadamente 30 minutos, 30 kilómetros de distancia de donde estoy ahorita por la cuarentena, y me querían llevar. Aunque les enseñé todos los documentos, mascarilla, alcohol gel, guantes, les enseñé la hielera llena de carne, porque eso fui. Igual me querían llevar, porque estaba muy lejos. Tengan cuidado cuando salgan, vayan lo más cerca que puedan con su DUI, o si van a trabajar, siempre lleven la carta para evitar cualquier inconveniente de ustedes y su familia. ¿Okay? ¿Y usted andaba la carta? No, porque no andaba trabajando. Entonces, esa carta solo es de de un empleador. Right? Ahí sellada y todo. Pues tiene que ser personalizada. Algo así. Entonces, tomen todas las recomendaciones. Los agentes y soldados muy, muy, muy respetuosos. Me tuvieron ahí como 20 minutos que dije, ya, me fui. Así que tengan cuidado ustedes si tienen que salir. Lleven sus documentos y no anden vagando, que sí se los van a llevar. Eso no es mentira. Oye. Ok, teacher. Ok, good. Okay, teacher. Espero verlos teacher. Mañana. I hope to see you tomorrow, guys. Have a good one. Good night. Good night. Good night. You're welcome. Good night. Take care. Bye-bye. Good night. Take care. Tomorrow.